El nombre de Stegosaurus viene del griego y significa lagarto con tejado o techo. Esto debido a que tenía placas y espinas en la parte de la cola y de la espalda, que los hace un dinosaurio muy especial y reconocido por muchos. Los Stegosaurus vivieron en América del Norte casi al finalizar el periodo Jurásico, hace 150 millones de años, en los periodos Quimeritiano y Titoniano. Se conocen tres especies diferentes de Stegosaurus, y se tienen restos de por lo menos 80 individuos. Compartieron la tierra con Diplodocus, Camarasaurus y Apatosaurus. Aunque eran cuadrúpedos, eran muy pesados. Podían llegar a medir 16 metros de largo, 4 de altura y pesar alrededor de 4 toneladas. Aunque era muy grande, no era tan grande como los saurópodos gigantes que vivían junto a él. La forma en la que se paraba era muy particular, porque su lomo formaba un gran arco y sus patas delanteras eran muy cortas. La cola quedaba horizontal y rígida en el aire, no la arrastraba, y su cabeza estaba un poco agachada y quedaba muy cerca del suelo. Su cabeza era pequeña, pero su tamaño más o menos como la de un perro. Solamente que su cabeza terminaba con un pico muy parecido al de un loro, y tenía dientes chicos que no eran muy buenos para masticar. Sus patas acababan en pezuñas, con tres dedos en las patas traseras y cinco en las delanteras. Algunos de sus dedos tenían forma de casco. Hay muchos debates acerca del tamaño de su cerebro, ya que era considerablemente pequeño para su tamaño. Pesaba alrededor de 80 gramos, más o menos como una nuez grande. Al principio muchos pensaron que los dinosaurios no eran muy inteligentes. Hoy los científicos saben que el tamaño del cerebro no tiene nada que ver con la inteligencia, y que la mayoría de los dinosaurios podían manejarse muy bien con un cerebro pequeño, pero muy efectivo. El Stegosaurus fue descubierto y descrito en la Guerra de los Huesos. Su nombre fue sugerido en 1877 por O'Neill Charles Marsh, quien creyó que las placas de lomo cubrían completamente al animal tal como un tejado, y por eso lo nombró así. Los primeros restos de Stegosaurus se descubrieron en Morrison, Colorado, en Estados Unidos. El primero que se descubrió fue un Stegosaurus armatus, que rápidamente se convirtió en el estereotipo de Stegosaurus que conocemos ahora. Este tipo de Stegosaurus no tiene tantas púas en la cola, y sus placas son un poco irregulares. Aún así, se acercan mucho a la realidad de estos dinosaurios. La principal pista que tenemos sobre su alimentación es que tenía la cabeza baja, es decir, muy cercana al suelo. Esto nos sugiere que pudo haber sido rumiador. Esto quiere decir que se alimentaba de hojas, plantas y ramas que crecían del suelo. De ahí que su pico fuera de gran ayuda para arrancar estas ramas o hierbas. El estegosaurio, al no tener pico, no tenía dientes delanteros, solo en la parte de atrás para masticar las ramas. Estos dientes eran muy chiquitos y en forma de triángulo. Las caras de sus dientes eran planas y en ejemplares se han encontrado que estaban desgastadas, lo que indica que masticaba mucho su alimento. Por la posición de la mandíbula se cree que tenía mejillas amplias en las que mantenía su alimento mientras lo masticaba, ya que por su tipo de dientes este era un proceso muy largo. Los estegosaurios, además de plantas y helechos, también tenían la capacidad de comer frutos como piñas o cualquier otro que pudieran encontrar cerca del suelo. Se cree que como otros dinosaurios pudieron haberse ayudado de gastrolitos para su digestión, es decir, tragaban piedras pequeñas que se quedaban en sus estómagos y les ayudaban a triturar la comida, que no podía masticar efectivamente. Este mismo mecanismo lo usan algunas aves y cocodrilos en nuestros días.